Hola, mi nombre es Alejandra y yo soy su auxiliar de tareas. En este video les voy a enseñar cómo hacer una presentación en PowerPoint con temática de la mitología griega. Y los que son suscriptores desde hace tiempo ya, sabrán que me encanta la mitología griega y les he recomendado mucho el canal de Pascu y Rodri donde tienen sus videos de mitología griega. Pero me voy a centrar ahora en mitología griega, plan serio, sin estar jugando ya. Así que sin más que decir, empecemos. Bueno, yo ya había hecho un adelanto porque estos fondos los hice yo. Entonces les voy a dejar una carpeta ya sea con la presentación completa o con solo los fondos también de opción si los quieren. Van a tener marca de agua, así que, pero muy pequeñita. No se pueden preocupar por eso. Yo realicé todos estos cuatro fondos. Miren, solo los insertan aquí. Le dan en insertar, en imágenes. Y ya seleccionan el fondo y ya lo pegan aquí ya. Por ejemplo, aquí están. Solo lo seleccionan, le hacen insertar. Y ya nomás lo acomodan. Así de simple. Entonces ya para no irme con rodeos, solo vamos a hacer directamente las cosas. Nos vamos a encuadro de texto. Y voy a escribir la palabra mitología, que será el título de esta presentación. Y esta pienso que sí la voy a hacer completa. Vamos a centrar el título y voy a usar una tipografía que descargué especialmente para esta temática. Vamos a utilizar esta tipografía que se llama Dalek. Voy a insertar otro cuadro de texto donde decir griega. Hacemos lo mismo. Si voy muy rápido pueden cambiarle la velocidad al video o pueden regresarse. Voy a utilizar esta tipografía que se llama Meteora. De todas formas, en la descripción de este video van a tener el link directo para meterse a DaFont con la tipografía para que la puedan descargar. Si no saben cómo descargar tipografías, aquí les dejo recomendado un video mío de cómo descargar e instalar fácilmente tipografías en su computadora. Lo mismo pueden hacer para el celular. La ponemos así. Para que no se vea todo de color negro igual, voy a cambiarle el color a blanco para que resalte un poco. Y a esta le damos clic derecho, formato de forma, en opciones de texto, en contorno de texto le damos en línea sólida. Y ya se le seleccionó para mí automáticamente el color, pero es el color blanco. Ya sea que lo pongan ustedes en color blanco, otro café, como quieran. Pero yo lo prefiero blanco para que resalte. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ya solo lo acomodan como quieran. Le pueden agregar más cosas. Por ejemplo, aquí abajo le pueden agregar un adorno si quieren. Pero yo lo voy a dejar así porque creo que ya basta con la decoración de los pilares griegos o los jarrones. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. En esta. Y voy a buscar qué es primeramente la mitología. Vamos a centrarlo porque será como un subtítulo. Entonces hacemos un poquito más grande y vamos a cambiar la tipografía. En vez de usar de la de Dalek, voy a usar una que se llama Dalek Pinpoint, que no tiene el efecto como rocoso como la otra. Esta es en plan plana o sencilla. Yo creo que la voy a poner así. Sí, así. Y le voy a cambiar el color a blanco. Y en formato de forma, opciones de texto, en relleno con imagen, le voy a poner uno. El video que les enseñé de cómo poner títulos, ya ven que les había enseñado cómo hacer títulos metálicos, pues voy a hacer lo mismo, a ver si queda. Así resaltará más el subtítulo. Y vamos a hacer un cuadro de texto. Y aquí pondremos la información
como yo ya tenía aquí la información de esta que les había enseñado en exactamente ese mismo video de cómo hacer títulos metálicos, donde hice esta. Esta presentación es igual sobre la mitología griega, pero ya se las había enseñado, entonces tenía que pensar algo nuevo. Y esta es como más elegante y pueden usar las imágenes de escultura. La que voy a hacer es más apegada a la mitología griega como tal, como al estilo de su pintura, etc. Voy a copiar la información porque es exactamente la misma que iba a poner de todas formas. Solo que voy a cambiar la tipografía. No voy a usar la misma de Please Grab Me a Song. Y me dan ganas de hacer un cuadro. Clic derecho. Voy a ponerle el color negro. El contorno sin contorno. Vamos a seleccionar el texto. Clic derecho. Le vamos a dar clic en traer al frente, para que se vea de esta forma. Y aquí vamos a agregar una imagen. No sé si le agrego imágenes en forma de vector, pero no sé si le quedaría esta presentación. O si busco imagen de este tipo de pintura griega y le agrego aquí. Vamos a ir a Google. Aquí tengo la mitología griega. Si decía vectores, yo me refería a estos. No sé si le queden porque se ve más serio el asunto. O si pongo como esta. En mi galería yo cuento con imágenes como estas, que voy a utilizar yo. El día de ayer yo le subí un post en Instagram de páginas que recomiendo, escolares, parte 2. Así que si no me siguen en Instagram, me pueden seguir y me pueden etiquetar en publicaciones o por historias si recrean alguno de mis videos con su estilo o si lo hacen tal cual, para saber si les gusta, etcétera. Y me haría muy feliz ver sus creaciones. Así que esta página, ya volviendo al tema de la página, en esta página que descubrí, es más fácil trabajar con ella. Solo vamos a seleccionar ya sea de nuestra galería o seleccionar al azar una imagen. Pero la voy a utilizar. Por ejemplo, esta. Tiene un fondo blanco, no es en formato PNG. Selecciono la imagen. Le doy en abrir. Esto no tarda mucho, así que es muy rapidito. Y me da como resultado la imagen en formato PNG y me es de mucha utilidad. Ya solo la volvemos a descargar. No tiene virus, es gratis, así que es muy buena y recomendadísima. Ya que la tengo aquí, solo la selecciono y me voy a PowerPoint. La pego. ¿Ven? Vamos a recortar. Y por ejemplo, voy a seleccionar el pilar. La página, al ser gratis, tampoco es perfecta ya que la hace un robot. Así que por eso le pueden quedar como restos y son imágenes muy detalladas. Tienen que tener el fondo muy bien marcado para que sea más fácil que las quite. Pero no son problema como tal estos errores. Solo lo voy a copiar. Lo copian y lo pegan y ya solo lo cambiamos para que se siga quedando el estilo dorado y no volverlo a hacer. Cosas de flojos. Oh, rayos, se me ha olvidado que le había quitado el resaltador al mouse. Una disculpa por eso. Apenas me di cuenta, porque para las clases necesito quitarlo. Entonces, por eso. Bueno, les decía, procuren cambiar los lados, no siempre el mismo, para que no se vea tan repetitivo. Que esté del lado izquierdo todo y después esto también esté en el lado izquierdo. Váyanle variando
los lugares. Y así se verá menos aburrida. Y más son de además es de textos cortos, no hay que sobresaturarlo. Y creo que así lo dejaría. Me gustó el resultado. Nunca había hecho una presentación así. La mayoría de las que he hecho se las he enseñado a ustedes. Y la mayoría de todos tienen lettering, colores, etc. Y esta, que es la primera que hago algo diferente que es de mitología griega, que me gusta mucho. Y me gustó apegarme al estilo griego. Y creo que se ve muy bonito. Les voy a dejar la presentación completa, así, esta como tal. Les voy a dejar la presentación completa en la descripción. Y ahora vamos con los saludos. Un saludo para Maura Lourdes, que ya se lo debía. También un saludo para Luciana Victoria Huerta Ortogorín. Un saludo para Jena Proa. También un saludo para Kilari Tabata. También un saludo para Teófilo Santos Rojas. Un saludo para Zulema Alejandría. Un saludo para Ivana Marín. Un saludo también para Juliana Lozano. Un saludo para Aranza Jalón Aguayo. Y con esto terminan los saludos. Espero que te haya gustado el video. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Bye.